necesito algo para explotar esto. Queda mucho más, ¿eh? No, por ahí queda. Ya. Muerto. Me lo mataron yo. ¿Sería él el motivo de mi desazón? ¿El traidor del que sospeché tanto tiempo? Ahorra saliva, Halfdan. Rishie podría estar vivo. Ese cobarde estará muerto bajo un montón de nieve. Poco importa. El día no habrá terminado hasta que no vea su cadáver. Hay que ser exhaustivos. Eivor, vuela como el águila o grazna como el cuervo. Pues creo que está por ahí. Thank you.
que utilizáis todo la habilidad, tío. ¡No pare, pásalo! Madre mía. ¡Rishie! ¡Ahí! ¡Está huyendo hacia el norte! Venga, vamos a por ahí. Muerto. Que tengo una puntería, la verdad. Fiel consejero, ayúdame a regresar a York. Bueno. Permite a mi corazón dejar de latir en casa. No me quedan favores que ofrecerte, Rishi. Pronto estarás en presencia de tu dios. Pero no veo la luz, ni siento el calor. Solo hay una oscuridad heladora, una cueva. La puerta helada de Hel que te saluda. ¿Qué me espera allí, Eivor? ¿Qué me espera? La muerte del traidor para un traidor necio. En las historias que se contaba, él era el héroe. Un sajón que amaba su patria. Eso no podemos recriminárselo. No te falta razón. Se acabaron los reyes sajones, Eivor. Me he hartado de jugar a los títeres. El destino de la comarca depende solo de mí. ¿Vas a reclamar la corona para ti? ¿Y la carga que acarrea? Sí, pero no voy a reinar solo. Mis amigos y mis aliados me ayudarán a mantenerme firme. Ojo. En York hablaremos de nuestra alianza. Deja a este rey en su reino invernal. O sea, este hombre al que acabamos de matar, ya le ayudamos en su tiempo para que fuera un rey de York. Y ahora ya no existe. ¿Ahora? A ver. Primero que todo vamos a ponernos las habilidades. Luego ya. Hace cuerpo a cuerpo y sigilo. Ya, este no me gusta. Este. A ver, quiero este.
Mira, y una cosa. Vale. Me llama el caballo, aunque esto. Mejor que no me vean aquí, con la capucha madera. La verdad que de todo sirvió lo que más odio yo, sinceramente. Porque no puedes correr, tío, te andando todo el rato. El caballo con el caballo. ¿Contra con esto? Mucho era. Venga, échale pelotas. Y pregúntale si quiere menear el culo contigo. Pero es que nunca he bailado con nadie. Haldan no está aquí. ¿A dónde ha ido? Moira, ¿está Haldan aquí? Hola, Eivor. Haldan ha salido fuera con Faraday. No creo que estén lejos. ¿Qué debo hacer? La ceremonia tiene que empezar. No podemos tener a todos esperando. Eivor. Sí, vamos ya a grabar nuestros nombres en la historia. Se acabaron las manipulaciones. Este trono y su carga son ahora míos. Solo que quiere que le hagan una competición de ver quién bebe más, ¿sabes? ¿Te has divertido ya bastante? Mi coronación será pronto. Me reservaré para luego. Por Eivor y el clan del Cuervo de Mercia. Nuevos aliados en sangre y gloria. Por el rey Haldan. Levanto el cuerno y alzo la cabeza para cantar tu nobleza. Corona regia, de Valquiria orgullo y virtud. Dirígenos, estratega, largos años y con salud. ¡Skal! ¡Skal! No. No creo que no. Eso está en veneno. Moira, ¿qué metal es este? Es blanco, una tubería romana. ¡Ah! Oh, es plomo. Un metal tóxico. No fue el plomo lo que enloqueció a los romanos. ¿Puede un metal hacer eso? Dios de los cielos, sí. Los romanos lo sabían bien. Y mi pobre madre. ¿Cuánto tiempo bebió de copas así? Ignorante de... Tú. Todos estos años me has obsequiado con veneno. ¡Con locura! Amigo mío, por favor. La enfermedad está nublando tu juicio. Mi enfermedad no es accidental. Confiaba en ti.
Envaina tu arma, Farabir. Eivor, haz entrar en razón a este hombre. Está viejo y cansado, y no piensa... ¡Calla, majadero! ¿Quieres matarme, puerco mentiroso? ¿Cómo me he dejado engañar? Sí. La traición no puede quedar impune. Después de todas nuestras victorias y aventuras, si alguien de mi clan cometiera semejante felonía, le arrancaría la carne de los huesos. Ya no eres el guerrero que eres. Hostia, te merece, ¿eh? Venga, dale. Ahí, y ahí. Bueno, sí, te voy a dar la cabeza, sí. ¿Y ahora qué? ¡Míralo, Eivor! ¿Puede permitirse que un cosa se comporte así? ¡Halfa! ¡Atiende a la zona! Hostia, ¿esto qué me ha tirado? ¡Halo! ¡Este tío! ¿Y ahora? Vale. El final del camino. ¡Levántate, víbora desleal! ¡Levántate y lucha! Viejo amigo, ¿recuerdas cuando cabalgábamos por estas tierras de punta a punta? Siempre eras el más rápido. Siempre vencías. Te dejaba ganar, Millar. Volveré a hacerlo. Por última vez, volveremos a vernos en el Salón de los Caídos. Madre mía. Haldan, tengo que irme. ¿Mm? Vuelvo a Mercia. Regreso a casa. Llévate esto. En señal de amistad. Un vínculo entre nuestros clanes y un símbolo de que sufrimos por conseguir la paz. Bueno. Espero que hayamos acertado con él. A ver, va. No tengo que volver con esta gente. Parece que el viento me lleva de vuelta. Debo darle. Me encanta, tío, tirar flechas hacia el aire. Ya me quedo sin ella. Tarda mucho. Todo eso sí que tarda mucho. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Sí. Debo darle la buena noticia. A ver, no creo que pueda hacer nada, pero por si acaso. ¿Puedo ver tu mercancía? Vale. Ah, mira, ya está mejorando. Por poco, ¿eh? Esto sí lo puedo. Vale.
¿Eso es todo? Así parece. ¿Sí? Adiós, Eivor. Inventario. ¿Puedo mejorar esto? No, todavía sigo sin piezas, tío. Voy a mejorar. Te he traído. A ver. Llevamos mucho tiempo buscando este pez. A lo grande. Este también me ha costado, ¿no? Ni el abuelo ha pescado uno de estos. ¿Esto qué? Nunca he visto a este pez de cerca. No, no tengo problema. Unos. Bueno. Vamos. Adiós. Y está el que vendo yo cosas, ¿no? Eivor. Tengo algo que quitar. De esto siempre necesitamos. Bueno, para tener uno de esos. Piel de zorro ártico falta. Estoy buscando esto. Excelente. Pagaré bien por esto. El oso polar. ¿Has terminado? Pues eso parece. Hasta la próxima. A ver. Voy a ver si esta gente tiene. No sé, esto. No de usted, no creo que vendan, pero bueno. Tengo algunas. Deberías llevarte eso. Hierro, me haría falta. Hierro y titanio. Las dos cosas. Me haría está falta. Hecho con los mejores materiales. Diría que esto está hecho para ti. ¿Eso es todo? Sí. Sí. A ver, inventario. Me falta titanio y eso es la piedra esa que no se puede. Esa piedra es hierro y titanio. A ver. ¿Qué? Habría que estar loco para no comprarlo. Debía comprar todo el hierro que pueda, vamos. No olvides que tengo muchas más cosas. Vale. Un poquito de daño. Ya está. Ya, ok. Sí. No dejes de volver. A ver, ahora se supone que esto sirvo para. Sí. ¿Eh? Hecho de ella. No era basura, tenía perdón. A ver. Randvi, ¿qué pasa aquí? Otra trifulca, me temo. Con Holger otra vez armando barullo. ¿Podrías zanjar la disputa? Zanjar disputas viene con el cargo de Jarl, y el Jarl es Sigurd. Se niega a salir de su estancia. Ahora mismo eres la única persona capacitada para esto. No sé, es meterme donde no me llaman. Por favor, solo hasta que Sigurd recupere fuerzas. De acuerdo, a otra vez. A ver, creo que te dio. Holger, venid aquí. Vais a exponer vuestros casos. Yo os escucharé e intentaré emitir un juicio lo antes posible. Gudrun, es tu turno. Me han robado, Eivor. ¿Otro? Han vandalizado mi propiedad. Hace 3 días descubrí que me faltaba lona para velas. Registré todo el campamento buscándola. Y cuando paso junto a la casa de Holger, la veo allí, expuesta, sin pudor. Y toda pintarrajeada, con garabatos y tonterías. Mentira y calumnia. Holger, silencio. Conoces, Gudrun. ¿Qué hiciste cuando descubriste tu tela colgada? Me enfrenté a él y le exigí plata. Una vela con los garabatos de Holger no se puede vender ni intercambiar. ¿A que no? Solo pido que se me pague la propiedad que me han arrebatado.
¡Pero se niega! De modo que Holger cogió algo que te pertenecía, lo pintó sin tu permiso y ahora quieres que te lo pague. ¿Entendido? Es lo otra vez, también robó lo que sea de un caballo. Le cortó la cola a un caballo para hacerse una brocha. Holger, ¿quieres decir algo en tu defensa? Hace unos días encontré una pila de desechos mohosos detrás de los muelles y rescaté lo que pude. Mi intención era usarlos como lienzos, ¿sabes? De soporte para mis últimas obras. La tela estaba en tan mal estado y tan apartada de la vista que asumí que la habían tirado. Bienes abandonados. Ya veo. Mi motivación era honesta, Eivor. ¿Iba a tener un ladrón la osadía de lucir el producto de su fechoría? Lo dudo. Ahora mantiene que robé y eché a perder algo de su propiedad cuando solo cogí basura abandonada. Tonterías. Mi único crimen es haber dado una vida nueva y vibrante a algo feo y estropeado. Ya veo. De modo que crees que Gudrun se deshizo de algo y ahora lo quiere recuperar sin razón. Eso mismo. Sí. Ya está bien, he oído bastante. Esa tela podría haberme reportado beneficios. Holger me ha robado mis futuros ingresos. Era basura. Y ahora forma parte de algo más grande. Si acaso he aumentado su valor. Deberías darme las gracias. Claro que te las voy a dar con el mango de... ¡Silencio! Voy a hablar. Después de sopesarlo, es evidente... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? Holger y Gudrun tienen una disputa. Esperaba poder resolverla. Esa tarea me pertenece a mí, Eivor. Ya lo sabes. ¡Quítate! No estabas aquí, hermano. Y tampoco quise molestarte. Una excusa vaga para una gran osadía. Espero que hayas disfrutado. ¿Has terminado ya tu canción, Skaldo? Mi ya. Estaba diciendo... ¡Basta! He oído más que suficiente para poder emitir un veredicto. Desde que te conozco, Holger, no has hecho sino tejer palabras en mentiras. Reblandeces las mentes de los niños y atribulas las de los hombres. He sido tolerante contigo muchos años, pero en vez de vivir con agradecimiento y humildad con Holger el mentiroso, decides caer más bajo. Te conviertes en Holger el ladrón y robas a una mujer su fuente de ingresos en el nombre de tus historias absurdas. No, Jarl Sigurd, eso no es... Esta es la consecuencia de tus actos. Pagarás a Gudrun el valor de 30 lonas para velas. ¿30? Tiene que ser una broma. Eso sería mi ruina, Sigurd. ¿Tengo aspecto de bromista, Holger? Paga la multa o afronta el exilio. Gran Jarl, si se me permite, solo busco compensación por una lona. El resto sería... 30 lonas en plata. Ese es mi veredicto. Eivor, por favor, ¿esto te parece justo? Sigurd, el castigo debe ser acorde a la falta. Tu sentencia es cruel e injusta. ¿Cruel e injusta? No, no, lo has entendido al revés. Yo soy la definición de lo que es justo y de lo que no. Soy el Jarl, el que dicta lo que está bien y lo que está mal, el que imparte justicia aquí. Sin rango, sin orden y sin cadena de mando, la vida no puede triunfar. Lo hace el caos. ¿Lo entiendes? Como hermano y Jarl estoy contigo, Sigurd. Pero ante una injusticia como esta no puedo sino hablar. Todavía no has aprendido a morderte la lengua, Eivor, ni a respetar a aquellos más sabios que tú. Mi sentencia es firme. 30 veces el valor de la lona. ¡He dicho! Gracias por escucharnos, señor. Encárgate de que mi veredicto se cumpla tal y como es sentenciado. Si volviera a ser necesario, no dudes en despertarme. ¿Qué hago? Pero bueno, voy a hablar con su mujer. Bueno, quiero darte las gracias por tu juicio, Eivor. Por dar la cara cuando Sigurd no lo hizo, a pesar de lo sucedido. Pobre hombre.
Nunca lo había visto tan enfadado e implacable. ¿Lo habías visto tú así antes? Rara vez. Ha tenido momentos de nerviosismo, preocupación o miedo, pero ni remotamente parecidos a esto. Así, jamás. Nos esforzaremos por él y lo cuidaremos como a todos los nuestros. Depende de nosotros para curarse. Si aún queda tiempo, seguiremos insistiendo mientras. Llegué a Yorkshire para conocer a un Jarl y terminé trabando amistad con un rey. Halfdan nos ha jurado lealtad. Bien, muy bien. A ver. ¿Te apetece? Por favor, Eivor, ahora no. No con Sigurd delante. Quiero ver el mapa de las alianzas. Quedan dos, me parece. Queda este y este. No, queda este. Este y este. Y este cachito seguro. Estamos cerca, ¿eh? Al final. Este que nos da dinero y este. ¿Qué sucede? Tal vez se no me cuentes tu vida. Bien, vigila. Qué generosidad. Vale. A ver. ¿Qué podemos poner, tío? Que, claro, hoy. No tengo nada. Lo he comprado, ya lo he comprado todo. Sí. Vaya. A ver. Tengo que ir aquí. Fui bastante lejos, la verdad. No lo engaño. Si tengo que ir de aquí. ¿Verdad? ¿Qué hora es? Porque ya igual voy a cambiar de juego, si no va. Vamos a cambiar de juego un rato. Ya pues llevo un buen rato jugando esto. Tenemos el Modern Warfare. Vamos a jugar Modern Warfare. Cuando va. Voy a empezar la cosa y ahora vengo. Toda guerra se basa en la mentira. Durante años, la hipocresía de Occidente ha sumido al mundo en guerra. Los corruptos hablan.